En cambio, si cambiamos la palabra necesidad por un quiero, nos confabulamos nosotros mismos para sacar todas nuestras energías. Nos exprimimos al máximo hasta conseguir lo que queremos, para finalmente, lo consigamos o no, quedarnos satisfechos. Yo creo que no tiene nada que ver la palabra necesidad con querer. Querer es poder. Y necesitar no depende de uno mismo. Cuando una persona está 2 días en el desierto, sin beber, necesita desesperadamente una botella de agua, porque si no todos sabemos cómo va a terminar esta persona. Fijaos, tampoco es lo mismo el objetivo que el resultado. Yo creo que el objetivo de nuestro partido, voy a hacer un símil para que la exposición, el trabajo que iniciamos, se entienda. Ya os he dicho que tengo un perfil técnico y a lo mejor es complicado que explique aquí y se entienda fácilmente, con lo cual voy a contarlo con símiles para que se entienda lo mejor posible. Pues creo que podemos plantear el partido para ir a ganar y dejar nuestra portería a cero. Después ya veremos cuál es el resultado. Creo que hay una clara diferencia entre objetivo y resultado. En este partido, si queremos ir a ganar, tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que ser proactivos. Y si no queremos que nos marquen, tenemos que juntar las líneas y presionar arriba. Después, repito, ya veremos cuál es el resultado. Porque si nos limitamos a defendernos o a lamentarnos, no iríamos a por los objetivos. No estaríamos yendo a por los objetivos marcados ni conseguiríamos el resultado. Y esto es lo primero que tenemos que tener claro en 90. El objetivo. El dónde queremos llevar a 90. El qué queremos hacer de 90. Y por ende, de nosotros, la población de 90. Permitidme que diga nosotros, porque ya os digo, he estado unos cuantos meses trabajando y me he empapado de 90 y al final, pues, evidentemente tiene que pasar muchísimo tiempo, pero me estoy haciendo un poco de 90. Pero tenemos que definir estos objetivos. Y sé que el primer objetivo, como os he dicho, es que tenemos que ser proactivos, tenemos que ser dinámicos, tenemos que ir a por el partido. El objetivo, si os fijáis, tiene componentes altamente controlables. Esto significa que depende de nosotros mismos. Depende de que pongamos más o menos medios para ir a conseguir este objetivo, para ir a por el partido. Después ya veremos cuál es ese resultado. Podremos ganar o perder, pero tenemos que marcar los objetivos e ir a por ellos. Si como equipo de fútbol, siguiendo el símil, entrenamos todos los días que serían nuestros medios, tenemos más posibilidades de ganar que si entrenamos un solo día a la semana y después vamos a jugar. No sé si me explico, pero quiero decir que si concentramos nuestro empeño en definir objetivos claros y ambiciosos, pero alcanzables, y ponemos todos los medios que están a nuestro alcance, tendremos más posibilidades de alcanzar los resultados que si no ponemos todos estos medios. Señoras y señores, yo creo que esto es lo que ha hecho 90 en el último siglo. Esto es lo que habéis hecho vosotros en el siglo XX. Yo estoy impresionado con el modernismo, pero aparte de que es un estilo arquitectónico que me encanta, pero esto es un resultado, es el fruto. Si el pueblo de 90 no hubiera tenido entre sus objetivos comercializar especias en casi cualquier rincón del mundo, especialmente en Asia, no hubiera conseguido este resultado, esta casa en la que nos encontramos. No hubiera tenido el magnífico santuario de Santa María Magdalena. El modernismo es el fruto, repito, no es el resultado, no el objetivo que perseguía 90 en el siglo XX. El objetivo era vender un producto a miles de kilómetros. El resultado ha sido trabajo, desarrollo social, cultura, aparición de otros sectores auxiliares. Y yo me pregunto, ¿no queremos esto otra vez? Nuestro trabajo y objetivo en 90 ahora es que pongamos los medios, que vuelvo a repetir, son controlables, que entrenemos para ir hacia unos objetivos comunes. Después, seguro que obtenemos resultados. Y os digo que estos resultados dependerán, serán mejores o peores, en función de la calidad de los medios y la intensidad de los la calidad de los objetivos que definamos y la intensidad de los medios. Y ahora os digo que creo que no tenemos la necesidad de hacer todo esto.
Sinceramente lo creo. Sin embargo, queremos que haya un cambio. Queremos que pasen cosas. No podemos seguir de la misma forma. Queremos que Novelda vuelva a florecer como florece cada año la flor del azafrán. Y aquí está la diferencia de la que hablaba al inicio. No es lo mismo tener una necesidad que querer. Necesidad tiene que ver con la desesperación. Y querer nos llena de fuerza para ir a por ese cambio, para ir a por los objetivos que nos marquemos. Durante mi exposición estoy hablando de objetivos, pero esto es lo primero que tenemos que hacer, definir estos objetivos, porque yo ahora no sé cuál es el conjunto de objetivos que puede tener Novelda. Pero no sé cuál es el conjunto de objetivos porque no es cuestión de que una sola persona defina o decida el futuro o los objetivos de más de 27.000 personas. Es imposible. Así que definir los objetivos, definir la meta de Novelda, es misión de los noveldenses. Es misión de todo el pueblo. Es misión de todos nosotros. Ahora no voy a deciros que esto va a ser difícil, porque creo que no lo va a ser. No voy a introducir ni un solo pero, ni uno solo, porque si queremos que haya un cambio, si queremos alcanzar unos objetivos, no tendremos ningún problema en poner todos los medios necesarios para lograrlo. Por esto digo que no va a ser difícil. Ahora bien, si no se da esta situación, si actuamos por necesidad, es cuando será difícil, más bien imposible. ¿Cuál es mi papel? Bueno, pues ya lo han explicado antes Mariano y Marieta, y supongo que lo habéis podido deducir. Mi trabajo consiste en dinamizar el proceso. Es decir, mi trabajo consiste en que todos, grupos sociales, económicos, culturales e institucionales, aportemos objetivos que queramos conseguir y que creamos vayan en beneficio de toda la población, de toda Novelda. Una vez estén definidos estos objetivos, trabajaremos y pondremos los medios necesarios para alcanzarlos. Y espero que los resultados, en muchos casos, sean mejores de los esperados, tal y como ocurrió en el siglo XX. Cuando he dicho que mi trabajo consiste en dinamizar el proceso, quiero decir que mi trabajo es un poco como el del entrenador. Mi profesión es coach de marketing y gestión de empresas, es decir, entrenador de marketing y gestión de empresas, y esta metodología es la que voy a aportar para conseguir los objetivos. Yo sé que cuando se inicia un trabajo de planificación se hace largo, lo sé, y desespera porque todos son promesas y objetivos a largo plazo. Pero esto es lo que vamos a evitar. Vamos a evitar porque vamos a definir objetivos a muy corto plazo y vamos a empezar a trabajar en la práctica desde hoy. En la tarjeta que tenéis hay ya un blog que ya está disponible para que todo lo que quiera pueda entrar a ese blog y aportar cualquier idea o cualquier sugerencia que se le ocurra. Por esto digo que vamos a empezar a trabajar desde la práctica hoy y van a haber objetivos a muy corto plazo. También es cierto que habrá inevitablemente objetivos a medio y largo plazo. Pongo dos ejemplos. Si queremos que Novelda se convierta en un nodo logístico entre el puerto de Alicante y Madrid u otras ciudades, no será cuestión de pocos días. Será cuestión de trabajo de meses y de muchos medios que tengamos que poner. Si queremos atraer a turistas a la ciudad de Novelda, también será cuestión de trabajo. No tantos meses, pero también será trabajo de meses. Yo he pasado infinidad de veces por la autovía que pasa aquí a nuestro lado y nunca he salido del santuario que había, nunca en la vida. Hay pueblos que con una casa medio derruida hacen una publicidad impresionante. Y aquí yo desconocía el patrimonio que tenía Novelda hasta hace pocos meses. ¿Y por qué queremos hacer todo esto? ¿Por qué queremos aplicar un modelo de gestión a una ciudad? Porque, y lo he dicho al principio, queremos un cambio. Un cambio para conseguir un fin, y el fin es mejorar la situación económico-social de Novelda. Repito, para conseguir un fin que es mejorar la situación económico-social de Novelda. Ahora bien, creo que mi trabajo servirá de muy poco si no hay equipo. Es decir, si no hay consenso entre todos.